Doctora Diana de las Flores, por esta charla que va a dar, que se titula Monarquías en Femenino, puntos de encuentro a través del espacio real y simbólico en las Cortes de la Península Ibérica entre 1252 y 1504. Le dejo la palabra a mis compañeras, Emilce Valenzuela y Patricia Beraldi, para presentarla a Diana. Y bueno, que disfruten de esta charla que va a ser seguramente muy interesante. Diana Pelás Flores es profesora ayudante doctora en el área de Historia Medieval del Departamento de Historia de la Universidad de Santiago de Compostela desde el 2017. Con anterioridad estuvo vinculada a las universidades de Valladolid, donde defendió su tesis doctoral en el año 2015, y de Zaragoza, donde disfrutó de un contrato postdoctoral Juan de la Cierva Formación 2016-2017. Ha participado en varios proyectos de investigación y en la actualidad es investigadora principal del proyecto Espacios Femeninos Cortesanos, Ámbitos Curiales, Relaciones Territoriales y Prácticas Políticas, concedido por el Ministerio de Ciencia e Innovación, integrado dentro del proyecto coordinado Munarcas, bajo la dirección de Ángela Muñoz Fernández. Sus líneas de investigación giran en torno a la historia de las mujeres y el poder dentro del ámbito de estudio de la regionalidad medieval en la Corona de Castilla, habiendo participado en casi un centenar de congresos y seminarios de investigación en el ámbito nacional e internacional y medio centenar de publicaciones, entre las que pueden destacarse cuatro monografías. La primera, Rituales líquidos, el significado del agua en el ceremonial de la Corte de Castilla, siglos XIV y XV, Murcia, Universidad de Murcia, 2017. Segundo, La Casa de la Reina, la Corona de Castilla, 1418-1496, Valladolid, Universidad de Valladolid, 2017. Tercer lugar, Poder y representación de la Reina en la Corona de Castilla, 1418-1496, Ávila, Junta de Castilla y León, 2017. Y Reinas Consortes, las reinas de Castilla en la Edad Media, siglos XI a XV, Madrid, Sílex, 2017. Bien, entre sus publicaciones más recientes podrían citarse Crowning the Queen, Staging Legitimacy and the Coronation Ritual in 14th Century Castile, en una revista Journal of Medieval Iberian Studies en 2021, Aprendiendo el oficio de reinar, Formación Cultural e Infancia de las Hijas de Isabel la Católica, en la revista Atalaya en 2020. En 2020. Hacedoras de Reyes, Influencia Materna y Conciencia Regional sobre el Príncipe Heredero en la Castilla Trastámara, de Medioevo, en 2020 también. Las Mujeres de la Reina, Estrategias de Colaboración Femenina a través de la Cancillería de Juan Enríquez, Lugarteniente de Aragón, entre 1461 y 1468, que formó parte de un ebook en 2020 también. Y Una Casa en Ciernes, el séquito de Leonor de Aragón en su viaje a Castilla en 1375, en también un libro coordinado por Cañas Gálvez Francisco de Paula, publicado en 2019. Bien, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por esta más que amable presentación y gracias también a la institución que me acoge, aunque sea virtualmente esta tarde, a la Universidad Nacional de Rosario, así como al grupo, a la Escuela de Historia, por haber organizado estos conversatorios en pandemia y sobre todo por darme la oportunidad de estar esta tarde hoy aquí con todos y con todas ustedes. Voy a intentar hablar y ser lo más sintética posible acerca de un tema en el que estoy trabajando actualmente.
y que es un tema que me encuentro interesante para llevar a cabo esta presentación, que voy a focalizar sobre todo tomando como referencia ejemplos relacionados con la Corona de Castilla, pero en los que también trataré de hacer algún guiño a otros reinos dentro de la península ibérica, Portugal, Navarra y Aragón, es decir, centrándome, eso sí, en los reinos cristianos de la península ibérica y dejando, al menos en esta ocasión, el reino nazarí de Granada. Para ello he decidido buscar o me ha interesado seleccionar una imagen para comenzar este estudio y que, como ven, es una imagen, bueno, quizá atípica para comenzar una charla relacionada con la Edad Media, ya que se trata de un cuadro del 19 de Haig, que se centra precisamente o que se titula La gran exhibición de la corte medieval y que me parece sugerente para llevar a cabo, para introducir el tema que les propongo que veamos esta tarde y que nos lleva a intentar ver un espacio que no podemos comprender como los mismos o que no podemos apreciar al menos del mismo modo que las personas, reyes, reinas, cortesanos o representantes urbanos que tuvieron ocasión de verlos y de vivirlos en su momento y que nos lleva a la extrañeza o que nos pretende llevar desde esa extrañeza, desde esa alteridad en lo cronológico a nuestro análisis de la Edad Media. Y es por ello por lo que quería empezar reflexionando acerca de esas dificultades que podemos tener para llevar a cabo un estudio de un espacio no vivido, o al menos no vivido por nosotros como espectadores contemporáneos que pretendemos acercarnos a esa realidad medieval de la que nos separa ya un espacio de tiempo más que reseñable. Tenemos que tener en cuenta, a propósito, una serie de dificultades de tipo analítico, desde los problemas de fuentes o el nivel de descripción de las mismas, ya que hay que tener en cuenta que las personas que vivían y que veían esos espacios pues no siempre tenían las mismas necesidades de poner por escrito aquello que a nosotros, desde nuestra óptica actual, nos puede interesar a la hora de recrear esos espacios y nos puede traer problemas de limitaciones interpretativas y analíticas que, en todo caso, pues bueno, intentaremos ir soslayando para obtener algunas conclusiones a lo largo de esta charla. Esto nos lleva también a esa necesidad de interpretar una espacialidad no solo intramuros, no solo palatina, como sería la que estamos viendo a través de este cuadro decimonónico, de esos lugares cortesanos o esas posadas en las que vivía la corte, sino también una espacialidad geográfica que se lleva a cabo a través del territorio, a través de la itinerancia, de la que hablaré en los próximos minutos, como una práctica constituyente del gobierno de esos reinos medievales de una forma convencional, de una forma habitual para los reinos no solo ibéricos, no solo de la península ibérica, sino de la Edad Media en su conjunto. Esto nos lleva a tener que interpretar esas rutas y, en la medida de lo posible, a rastrear esos edificios, la recreación de esas estancias, el mobiliario en el caso de que lo hubiera, los símbolos que nutren y que dan significado a ese escenario y que nos permiten interpretar también el significado que tienen para la persona que los puebla y que los vive. Y por último, también una necesidad de plantearnos esos espacios como ámbitos relacionales que son complejos, que tenemos que entender en relación a unos valores de cercanía o de distancia con respecto a otros valores dentro de la corte o a otros agentes cortesanos u otros agentes también que están fuera del escenario propiamente cortesano, pero que generan una interacción básica, clara, con esas figuras regias de la familia real y, por supuesto, en el caso que nos va a interesar esta tarde, en el caso de la reina. Del mismo modo, tendríamos también que apreciar como otra de esas particularidades analíticas el ámbito de la publicidad que se quiere dar o no a la recreación de esos espacios o la intimidad que en un momento determinado podía intentar introducirse en ellos, y eso nos vela nuestra mirada a la hora de poder acercarnos a los mismos. Teniendo todo esto en cuenta, que de alguna manera son cuestiones básicas sobre las cuales se puede reflexionar,
Es cierto que a partir de las fuentes que manejamos, fuentes de tipo archivístico, también en cierto modo iconográfico, también podemos contar con los trabajos que llevan a cabo historiadores del arte. Yo como historiadora no tengo una capacidad para acercarme por mí misma a esas lecturas arquitectónicas, parietales de los muros, pero bueno, a través de esos trabajos también esa bibliografía resulta fundamental para llevar a cabo estos trabajos o fuentes también de tipo historiográfico. Hay detalles, hay elementos que nos llevan, que nos introducen acerca de la importancia de la reina y sobre todo la importancia que tiene el espacio a la hora de describir la importancia de la reina y sobre todo de la relación que mantiene con su esposo. Y este es un hecho también desde el punto de vista introductorio que me parece relevante para comenzar esta presentación. Y es que un autor como es Alonso de Palencia, un autor terriblemente contrario al rey Enrique IV, es sabida su relación mucho más afín al reinado de reyes católicos y en una primera parte de su escritura, sobre todo a Fernando de Aragón, nos construye una imagen acerca de la pareja regia de Enrique II y de su esposa, de Juana de Portugal, que en clave de esa animadversión que despierta en él esta pareja regia y sobre todo la figura del rey, esa incapacidad para el buen gobierno por parte del soberano que transmite el cronista, nos sitúa ante algunos rasgos acerca del espacio que puebla Juana de Portugal y cómo se produce lo que a todas luces es una anomalía que el cronista pretende poner por escrito en esa relación entre los cónyuges. Y así nos señala, por ejemplo, que el rey veía raras veces a su esposa, algo que no vamos a ver en los, o por lo menos no vamos a ver reseñado, con independencia de cuántos se vieran y de cómo podemos interpretar cuántas veces se ven los soberanos y sus esposas. Este es un detalle significativo porque nos habla de esa anomalía que podemos percibir en esa conexión espacial entre los esposos. Ese hecho de que la veía raras veces y también de que algo no iba bien porque a la reina se la solía ver en reducido hospedaje. Evidentemente, esto es una estrategia propagandística llevada a cabo por el cronista. No podemos pensar o no tenemos pruebas como para señalar que el hospedaje de Juana de Portugal fuera distinto al que habían vivido sus predecesoras, sino que se está tratando de poner de manifiesto las cosas que no van bien en esa segunda mitad del siglo XV, ya avanzada por parte del reinado de Enrique IV. Y como vemos, el espacio contribuye a generar esa imagen de que algo no está en sintonía, de que algo no es armonioso con respecto a esa relación entre el rey y su esposa, que guardaría relación, por supuesto, con esa inclinación que la reina habría tenido después a tener algún tipo de romance con alguno de los cortesanos del rey y generar toda esa propaganda en contra de Juana de Trastámara como hija de Enrique IV. Más allá de estas dos noticias que quería simplemente traer a colación para tener un punto de partida acerca de esa mirada en espejo de las cosas que no van bien con respecto a lo que sí tendría que presentar esa imagen entre el rey y la reina, voy a tratar de llevar a cabo una exposición basada en tres grandes apartados. Por un lado, el primero de ellos, que voy a pasar a comenzar a continuación, el viaje y la relación necesaria de la itinerancia, como señalaba antes, como práctica constituyente del gobierno, para pasar después a hablar del escenario palatino y del escenario que se construye desde la vivienda, desde la posada o el hospedaje de la reina con el entramado urbano en el que se encuentra, para finalmente dar algunas pinceladas acerca del ceremonial y sobre todo también de una mirada de proyección memorística hacia el futuro, también con esas
a veces posadas, pero también sedes de memoria de las reinas, que serán los monasterios que ellas funden, promocionen o en aquellos en los que decidan ser enterradas, para de esta manera tratar de dar sentido a una realidad territorial y espacial lo más completa posible. Comenzando, como señalaba, por el viaje, por esa relación de la itinerancia, hay que señalar que tanto el rey como la reina tienen que andar por los reinos. Esto es terriblemente visible en el caso del soberano. Es, de hecho, una de las primeras prácticas con las cuales el rey se da a conocer, se muestra ante sus súbditos y se indica en las crónicas que ha tomado las riendas del gobierno por sí mismo. Incluso esto lo podemos ver cuando cuando se sale de una minoría regia, cuando un rey niño abandona ese periodo de minoría y pasa a gobernar por sí mismo. Aunque esto podría hacernos pensar que es el rey el que tiene la obligación y la necesidad de viajar, como podemos ir viendo, las reinas también forman parte de esas diferentes trayectorias y de esas diferentes sendas y discursos que construye la itinerancia cortesana. Y este es un hecho que es común a todas las reinas, no solo ibéricas, también esta es un patrón convencional a escala europea, y es que el viaje acompaña a las reinas, incluso antes de llegar a la corte en la que van a pasar a desarrollar ese papel como consortes, ya que el viaje, en su caso, para pasar a desposarse con esos soberanos, constituye un auténtico ritual de paso en el cual abandonan el lugar, la casa paterna o la corte paterna, para enlazar con esa corte, con ese otro territorio que a partir de entonces iba a pasar a ser el suyo propio. Por tanto, el viaje es una de esas señas de identidad que va a acompañar a las mujeres con independencia de embarazos o de otras vicisitudes relacionadas con su fisiología, con la necesaria salud de la reina para que pueda alumbrar y continuar el destino de la dinastía, de la casa regia. Y este es un factor interesante en sí mismo, pero que también lo va a ser para la cronística. Y así, aunque en las crónicas no tengan como sentido, como objetivo último, dar cuenta del itinerario, ni siquiera del rey, sino de construir una visión coherente, ordenada, verosímil y lo más detallada posible de los diferentes eventos de su reinado, en ellos también se va a incorporar a la soberana y podremos ver diferentes trayectorias que, ya sea desde el consenso entre los esposos, ya sea en función de las necesidades del gobierno, permitan introducir a la reina en todas esas trayectorias. No, insisto, no todos los movimientos ni todos los hospedajes, sino aquellos que son representativos para la trama narrativa que se construye en el aparato historiográfico, y este es también un sesgo que es interesante en sí mismo porque nos permite reflexionar acerca del porqué, de cuáles son los viajes en los que se insiste de cara a señalar esas trayectorias de la reina y de cara a dibujar un personaje político con identidad y con integridad propias dentro de ese aparataje cronístico historiográfico que se lleva a cabo desde esos textos. Insisto en que se trata de una cuestión que guarda relación con la verosimilitud y con la lógica que quiere poner de manifiesto el cronista de acuerdo a los intereses de cada uno de los reinados. En este sentido, también tendríamos que tener en cuenta la participación o no, el acceso o las posibilidades de esa participación por parte de las soberanas a imbricarse dentro de esas estrategias de construcción de la memoria a través de la historiografía. Y esto es evidente, por ejemplo, en reinados como el de María de Castilla y sus regencias particularmente, porque las regencias de María de Molina y ese movimiento literario
que se gesta en torno a su persona y que autores como Fernando Gómez Redondo han señalado, han denominado como molinismo, un término que, bueno, aunque esté en entredicho, puede ser útil para representar esa potencia de la participación política de la reina en estos procesos de creación de memoria, la señala como un activo de primera línea, mucho más representativo, mucho más destacado, como vamos a ver también por algunos ejemplos que traigo en esta presentación, dentro de la construcción de esa itinerancia y de ese devenir de los acontecimientos historiográficos en la crónica tanto de Fernando IV como en menor medida, eso sí, en la primera parte del reinado de Alfonso el XI de Castilla. Esto nos lleva a hablar también de un enorme peso representativo por parte de la reina. Gracias a las crónicas la podemos ver, quizá no lo suficientemente detallada en cuanto a su figura, en cuanto a las posadas en las que se hospeda o en cuanto a la actuación ceremonial que desarrolla en relación a su esposo, pero en cualquier caso podemos ver detalles que nos hacen reflexionar acerca de la potencia fáctica, simbólica que tiene este personaje dentro de la corte, de acuerdo a una trayectoria secuencial histórica. Es decir, se trata de un elemento completamente rutinario dentro de las crónicas y no es excepcional, sino todo lo contrario. Es algo común que aparezcan las trayectorias, los viajes de la reina o que en un momento determinado se haga una mención a dónde está la reina, cuál es el papel que lleva a cabo, y no solo en cuanto a la reina consorte, sino también esto nos podría hacer reflexionar acerca del potencial y de la representación que desarrollan otras figuras femeninas dentro de la parentela regia, como son reinas viudas, reinas madres y, por supuesto, también infantas o hermanas del soberano, que en un momento determinado también van a asumir un determinado rol, un determinado estatus de relevancia dentro de ese peso representativo y dentro de esa necesaria itinerancia y proyección territorial que lleva a cabo la monarquía. En este caso, en este primer ejemplo, dentro de este epígrafe que pertenece a la crónica del rey Afonso IV de Portugal, el cronista Ruiz de Pina habla de el recibimiento que le tuvo que prestar la infanta Leonor de Castilla, la hermana de Alfonso XI, a la que iba a convertirse en su esposa, la futura reina María de Portugal, que es quien se desplaza hasta la frontera, hasta la raya con Portugal, para recibir a la que va a ser su cuñada ante la imposibilidad, por otros asuntos de gobierno, de su hermano, el rey, de ir hasta la raya para recibirla. Este hecho nos da cuenta de esa responsabilidad que se otorga y de ese reparto de funciones que no solo, como vemos, comparte la pareja regia, sino que en un momento determinado también otras mujeres dentro de la familia real pueden llegar a representar y de esta manera diseminar una imagen de la monarquía mucho más plural y mucho más rica de lo que quizá podríamos llegar a pensar. Y es que, aunque estemos hablando del gobierno de uno, etimológicamente hablando, las necesidades del gobierno llevan a, en un momento determinado, a repartir esas funciones y no solo hacerlo ni de una forma puntual ni tampoco únicamente vinculadas a la actuación o a las necesidades propias del soberano, sino que también podemos ver diferentes ejemplos en los que estas mujeres participan de motu propio en ese tipo de encuentros, de negociaciones o de intercambios diplomáticos, lo que nos habla también del potencial de mediación que desarrollan estas mujeres y cómo están dispuestas a desplazarse a lo largo del tiempo para entrevistarse con esos actores
del poder. En este otro caso, estamos viendo un pequeño mapa acerca del desplazamiento que llevó a cabo la reina viuda, en este caso, Beatriz de Portugal, segunda esposa de Juan I, de Castilla, desplazándose desde Ciudad Real al encuentro del infante Fernando de Antequera, uno de sus hijastros con el que tenía una buena relación y con el cual lleva a cabo pues, una labor de mediación para favorecer alguno de sus cortesanos o de sus contactos en la corte, con lo cual vemos que incluso cuando estas mujeres ya podría parecer que están desgajadas del gobierno del reino y que ya no tienen un peso político representativo, todavía son capaces de enrolarse y de participar en este tipo de estrategias, y en ello el viaje va a jugar un papel fundamental, lo cual nos hablaría también de esas líneas de comunicación, de cómo llegan las noticias hasta ese hospedaje de la reina viuda en Ciudad Real, y esto le permite ponerse en contacto, saber a qué altura se puede encontrar con el infante cuando éste acudía precisamente a llevar a cabo unas campañas contra los musulmanes y se dirigía precisamente a la ciudad de Córdoba en última instancia. Este factor de unidad entre desplazamiento y mediación no es una cuestión, como vemos, ajena a las mujeres, ni es una cuestión excepcional. Podríamos citar también otros ejemplos como los de Beatriz de Castilla o uno de los más conocidos, sin duda, el de María de Castilla, una mujer que pese a tener unos importantes problemas de salud, como han puesto de manifiesto autoras como María Narbona o probablemente la mayor especialista en la reina aragonesa, María del Carmen García Herrero, tiene una voluntad férrea y un sentido de Estado que le lleva a moverse incansablemente, no solo por los territorios de la Corona de Aragón, sino también a desplazarse más allá de sus fronteras e incluso a llegar a plantar su tienda físicamente entre dos contendientes, entre los ejércitos de su hermano y de su marido, a ambos lados, para intentar detener una guerra que efectivamente lograría detener y lograría que se firmara una tregua entre ambos y de esta manera evitar ese derramamiento de sangre. Como digo, no es una cuestión en absoluto excepcional, sino que podemos verlas constantemente a lo largo de las crónicas, diferentes tipos de actuación en ese sentido. Recurriendo de nuevo al caso de María de Portugal, la esposa de Alfonso XI, pese a ser una mujer apartada, relegada en muchos casos de la influencia en favor del amante de su esposo, de Leonor de Guzmán, el rey es consciente del potencial que tiene su esposa, sobre todo en relación al reino de Portugal. Y esto hace que, por ejemplo, cuando él quiere ir a tomar Tarifa, y cuando quiere ir a poner cerco a esa plaza musulmana y quiere contar también con el apoyo de su suegro, del rey de Portugal, contacte con la reina y solicite que se desplace ante la corte de su padre y le solicite esa ayuda militar que efectivamente la reina se va a encargar de concederle. Vemos, por tanto, desplazamientos constantes, desplazamientos de Estado que llevan a equilibrar el peso que estas dos figuras tienen y a repartirse ese peso representativo, político y diplomático entre ambos en función de las necesidades del reino y en función, por supuesto, de la querencia de cada uno de los soberanos en su momento concreto, en un momento determinado. En estos desplazamientos habría que entender también una gran capacidad de negociación con otros agentes de poder. Un hecho que no siempre es lo suficientemente visible a propósito de las fuentes conservadas, pero que, por ejemplo, en este caso, en el caso de la crónica de Fernando IV, podemos ver que efectivamente se llevaban a cabo negociaciones entre diferentes agentes de poder para repartir la imagen del rey y en este caso de la reina madre en cuanto que tutora además del soberano, y se lleva una
práctica, una agenda de gobierno que se organiza con antelación en función de las necesidades políticas. En esta pequeña noticia vemos, por ejemplo, cómo en un momento en el que no parece que haya grandes necesidades de reunión dentro de la corte, pues se decide que el soberano, el rey, se pueda solazar en la caza entre la zona de Medina del Campo, también la tierra de Guadalajara y de Alcalá, y que en cambio su madre, la reina, acuda a Ayllón porque, como señala el cronista, se trata de un lugar en el que podía haber pescado, buena cantidad de pescado, para prestar esas necesidades que en tiempos de cuaresma necesitaba la dieta de la soberana, para después, ya sí, volver a reunir a las Cortes, convocar a las Cortes y continuar con esa praxis gubernativa. Vemos también esos procesos de comunicación, esos procesos de negociación, de reparto, de diseminación, perdón, de esa imagen. Una cuestión que no siempre se lleva, por supuesto, por estos cauces más relacionados con la paz y con el sosiego, sino que también guarda relación con el conflicto y con una necesidad de estar constantemente en movimiento para evitar que otros agentes de poder del reino, sobre todo la aristocracia, puedan hacer que este fluctúe a su favor o que la monarquía entre en algún tipo de proceso de debilidad. Son diversos los momentos, las ocasiones en los que podemos ver esta necesidad de deambular, de moverse de una forma casi frenética, podríamos decir, por el territorio para intentar controlarlo, para moverse entre plazas significativas dentro del gobierno del reino. En el caso de la Corona de Castilla estaríamos hablando de plazas en el entorno de la cuenca del Duero o siguiendo un eje norte-sur, como ya ha señalado en otra ocasión Francisco de Paula Cañas Gálvez, entre el eje que construye la ciudad de Burgos y Toledo, y en el cual los diferentes aristócratas, los grandes del reino, pues van a intentar mediatizar en algunas ocasiones el control de esas plazas, o también nos podríamos encontrar con personas dentro de la familia real. En este caso también podríamos ver incluso dos reinas que se encuentran enfrentadas en un momento determinado por el control, la tenencia de la ciudad de la villa de Valladolid, que aparecería aquí. Una villa a la que la reina Violante de Aragón intenta desplazarse y entrar, no va a ser acogida, y esto es precisamente lo que lleva a la reina María de Molina a hacerse con la plaza de Valladolid, casi como si se tratara de un tablero de ajedrez, de un escenario de ajedrez en el que las piezas tienen que intentar esparcirse y dividirse de la mejor forma posible para hacerse con el territorio y para evitar injerencias externas, sobre todo en momentos especialmente sensibles para el reino. No se trata, en cualquier caso, de un hecho puntual. Podríamos citar otros ejemplos. Voy a intentar, de todos modos, ir con más celeridad y entonces no voy a incidir en ellos. Aquí estaríamos viendo otro escenario en relación, en este caso, a Juan II de Castilla y a su esposa María de Aragón, que, como vemos, se van desplazando a lo largo del territorio, el rey de naranja, la reina de morado, en función de las plazas, de las villas en las que pueden ser acogidos, en función de los ruidos, del malestar que se está generando, no por acoger a sus personas dentro de unos determinados lugares, municipios dentro del reino, sino en líneas generales por los cortesanos y sobre todo por los hermanos de la reina y la injerencia que supone en el enfrentamiento, en el conflicto con su cuñado, con el rey Juan II. Vemos, por tanto, insisto, en que la reina, la monarquía no cesa, no para, y la reina tampoco lo va a hacer.
Este es otro ejemplo que además, pues bueno, teniendo en cuenta nuestra situación actual, esa situación de pandemia, puede que también nos resulte especialmente interesante. Estos son los movimientos que, a tenor de la Cancillería de la segunda esposa de Pedro IV de Aragón, de Leonor de Portugal, pueden consignarse de la reina. Se trata de una cantidad de movimientos muy representativa y, sobre todo, como vemos, muy intensa, si tenemos en cuenta que son los movimientos que lleva a cabo en poco más de un año desde su llegada, y más aún si tenemos en cuenta que son los movimientos que lleva a cabo en el año 1348, coincidiendo con el año de la peste negra. No se trata de que esté huyendo de la peste, que en cualquier caso iba a ser el motivo de su muerte, sino ante las necesidades de representación que tiene que prestar esta soberana en relación a la praxis gubernativa que comparte junto con su esposo y que, como vemos, pues a través de este ejemplo nos puede resultar representativa. Como ella, otras reinas también viajeras, todas ellas lo fueron, también sucumbieron ante esa pandemia de la peste bubónica o de la peste negra en diferentes momentos. Ella es, en todo caso, la única que coincide además con el momento álgido, justo a la llegada a la península ibérica y en el momento más cruento de ese episodio pandémico, pero otras también, como Ana de Bohemia en Inglaterra o Filipa de Lancaster, ya a comienzos del siglo XV en Portugal, también sucumbirían ante la peste. Y es que, pese a que en un momento determinado este tipo de sucesos puedan suponer un condicionante a la hora de dónde hospedarse y de cómo poder moverse a lo largo del territorio, el movimiento no va a cesar. Y aquí estaríamos viendo también otro ejemplo, de nuevo relacionado en este caso con Juan II y con María de Aragón, en el que vemos cómo esas dos trayectorias, desde Aranda de Duero, el rey, y desde Molina de Aragón, de una de las plazas del señorío de la reina, se reúnen para ir a Valladolid y posteriormente visitar la feria, la Villa de las Ferias, que es Medina del Campo, una de las villas más importantes económicamente hablando y comercialmente hablando dentro de la Corona de Castilla. Dejando de lado todas estas circunstancias en relación al recorrido y a la necesidad de proyectarse sobre el territorio, me interesa ahora, en este segundo apartado, centrarme en el espacio palatino, no solo intramuros, sino también la proyección que inmediatamente se puede llevar a cabo sobre un municipio a partir de el entorno en el que la reina se hospeda y se proyecta. Y es que esta es una cuestión que también invita a la reflexión, porque aunque la primera definición que tenemos en esta diapositiva es la más conocida en líneas generales, esa definición de la corte como el lugar en el que está el rey con sus vasallos y oficiales que le tienen que aconsejar y servir y que define esa espacialidad no solo del edificio en el que se alberga el cuerpo del monarca, sino también el municipio en su conjunto, al que seguiría además el rastro de la corte, que también sería partícipe de esa espacialidad en movimiento que va transitando a lo largo del territorio. Si vemos en otra de esos testimonios documentales del mismo soberano, del mismo taller de Alfonso X, como es el espéculo, en este caso no en relación a la corte, que está especialmente vinculada al ámbito del rey, aunque también podríamos entrar a debatir, porque hay momentos en los que se puede hablar de esa corte de la reina. En el caso del espéculo, habla de la casa de la reina en los mismos términos de esa espacialidad con respecto a la esposa del rey, que no solo sería relevante en tanto que es edificio en el que se hospeda a la reina junto con su servicio y su séquito, sino que este también haría partícipe a toda la villa donde ella es, tanto si es en yermo como en poblado, y junto con ello, de nuevo, esa mención al rastro.
Es decir, aquellas personas que o bien salen desde la casa de la reina hacia algún tipo de misión que ella les haya encomendado, o personas que acuden a entrevistarse, a solicitar audiencia con la reina. Este hecho nos pone de manifiesto y nos habla de esa potencia simbólica que se extiende desde el lugar en el que se hospeda, desde el lugar propiamente dicho en el que se hospeda el rey y su esposa, hacia el municipio que los cobija en su conjunto y que constituye esa casa de la reina o esa corte del rey en un momento determinado. ¿Cuáles serían estos espacios de una forma más clara, en los que se lleva a cabo, se construye ese escenario propiamente dicho, no solo ya en términos municipales, sino en términos ya del edificio, de esa cuestión arquitectónica? Podríamos hablar de cámaras dentro de un mismo edificio. Podríamos hablar también de palacios de la reina como posadas independientes. Y también podríamos hablar en momentos puntuales, en aquellos lugares en los que las características no permitan o no se disponga de lugares, de posadas suficientes para acoger a, no solo a la reina, sino también a la población, a la población que se desplaza con ella, al organismo que constituye la Casa de la Reina. Podríamos hablar también de núcleos urbanos cercanos pero independientes en los que se hospedaría por un lado el rey y por otro su esposa. Aquí estaríamos viendo un ejemplo. Mientras el soberano, en este caso Juan II, se hospeda en Segovia, que como veremos después es una de esas villas principales dentro de la escenografía del poder regio castellano, su esposa lo hará en una villa cercana, en la villa de Turégano, mientras que la hermana del rey lo hará en La Losa. Y es el rey el que se desplaza de un lado a otro para entrevistarse con ellas. En este sentido, resulta también difícil interpretar por qué no se hospedan estas dos mujeres junto con sus séquitos en la ciudad de Segovia, que es una ciudad acostumbrada hasta cierto punto a acoger la presencia del rey. Probablemente habría sido someterla a una gran presión poblacional por parte de esos tres séquitos que estarían en desplazamiento, y de esta manera se prefiere en esta ocasión diseminar también esa imagen y partirla en tres en este momento, que como veremos en otros casos, pues no sería así. Y es que una ciudad como Segovia estaba acostumbrada no solo a acoger al rey, sino también a su esposa. Más aún durante el reinado de Enrique IV, ese primer rey al que hacía referencia al comienzo de esta exposición, que precisamente había tenido un cariño especial hacia la ciudad y que había construido en ella unos palacios, los llamados Palacios de San Martín, que después se terminarían conociendo también como Palacios de la Reina, en relación a esa frecuencia con la que su esposa, la reina Juana, visitaba la ciudad de Segovia. Y este es un hecho que ya también nos pone de manifiesto esa duplicidad de espacios incluso dentro de un mismo edificio. Es difícil en ocasiones interpretar esa distribución, o por lo menos para mí como historiadora no siempre es del todo intuitivo poder saber cómo se distribuye ese espacio para el rey y para la reina, pero en cualquier caso dentro de un mismo edificio podemos encontrarnos con que existe por un lado el palacio o los palacios del rey y por otro los palacios de la reina. En este caso, en el Memorial de Diversas Hazañas, lo vemos con claridad, en el que se habla de una conspiración, un intento de rapto y de dar muerte a la familia real. Dormían unos criados dentro del palacio de la reina, que estaba junto cabe al palacio del rey, una conspiración que resultará fallida, pero que nos pone en la pista de esta circunstancia. Y es que tenemos que tener en cuenta, a propósito de esas dificultades para
o de esas necesidades de proyectar bien el espacio en que en el que se hospedan el rey y su esposa, en que no se trata solo de hospedarlos a ellos, sino que con ellos viaja una gran cantidad de gente. No necesariamente todos estos cargos que estamos viendo aquí, y no necesariamente tendríamos que pensar en figuras unipersonales al hablar de todos estos personajes que constituyen el organigrama de la casa de la reina, pero esto sí que nos habla de esa presión a la hora de encontrar posadas y acomodo para todas estas personas, no solo dentro del palacio, sino también en los aledaños del palacio de la reina. Esta es una circunstancia que nos lleva a reflexionar acerca de ese espacio vivido por una persona, pero a la que acompañan también otras muchas y a la que acompañan incluso en momentos de especial intimidad, como es el momento de dormir dentro de la cámara. Y en este sentido traigo a colación una carta de la reina María de Castilla a uno de sus principales consejeros al comienzo de su, María de Aragón, perdón, al comienzo de su reinado, que es Sancho de Rojas, arzobispo de Toledo, y en el que le habla de qué mujeres tiene que acoger en su cámara, algunas de ellas por intermediación de este obispo y otras pues para mantener un equilibrio entre todas esas mujeres de la corte que van a querer dormir con ella y que, como ella misma señala, es algo a lo que ella no está acostumbrada, que tantas personas duerman en su cámara, pero que, por vos complacer, yo lo sufriré. Es decir, ya nos está dando cuenta de que se trata de una obligación, de un deber que ella es consciente de que tiene que llevar a cabo. Estamos hablando de una reina muy joven que acaba de llegar a la corte de Castilla y que ya es consciente de estos equilibrios que tienen que llevar a cabo incluso en este tipo de espacios mucho más íntimos. Y esta también sería una cuestión interesante sobre la que reflexionar. ¿De dónde vienen y cuál es la procedencia de las personas que acompañan a estas mujeres? Porque si antes hablaba de esa espacialidad en relación a la itinerancia mucho más centralizada en el ámbito de la cuenca del Duero, y podríamos más o menos señalar esta zona, podríamos ver también otras instituciones que participan u otras personas que se desplazan ante las cortes de los reyes y las reinas para prestar ese servicio. Este sería otra línea de investigación interesante de llevar a cabo hacia el futuro, que por razones lógicas de espacio no puedo abarcar hoy aquí, esta tarde. Pero, en cualquier caso, es interesante mostrar esa independencia de espacios o esa manera de mostrar que el rey tiene un determinado palacio, incluso cuando está dentro de un edificio, de la misma manera que lo tiene la reina y que lo tienen otros de sus oficiales a su vez, y que son identificativos en un momento determinado como las sedes del ejercicio del gobierno, del ejercicio de la justicia, como estamos viendo aquí en esa distribución precisamente del arte de impartir justicia señalado en las Cortes de los Reinos de Castilla y León en el año 1371, y en el que se señala como una figura capaz de entender en este tipo de pleitos, en este tipo de causas judiciales a la propia reina a través de su palacio. Centrándome ya y de manera previa a la última etapa de esta exposición en relación a esos espacios y de nuevo mirando hacia Segovia, habría que tener en cuenta la potencia simbólica que tiene el Alcázar como edificio. Un edificio que está pensado también desde un punto de vista defensivo, pero que también está pensado con un profundo carácter propagandístico y representativo de la figura del rey. Esto no quiere decir que en un momento determinado la reina no se hospede allí también, y esto es especialmente visible, y aquí estamos viendo un ejemplo, en el caso de reinas regentes como María de Molina o como Catalina de Lancaster después.
Y aquí estamos viendo una de esas imágenes relacionada con el Alcázar y la torre del homenaje del Alcázar de Segovia. Es, como digo, hablar del Alcázar no solo en Segovia, sino en otras villas y ciudades dentro del reino, es hablar del espacio que representa la autoridad regia por antonomasia y en concreto, y como ya ha señalado también el profesor Ruiz Souza, lo podemos ver también a través de elementos como este balcón de apariciones que aparece aquí representado para que el rey pudiera exhibirse de cuerpo entero y proyectar de esta manera su figura. Sería sugerente pensar que en algún momento también pudiera asomarse junto a él, por supuesto, no de forma, de forma independiente o en solitario, también su esposa, para dar sentido a esa unidad de la pareja regia a través de ese elemento arquitectónico, de ese vano que muestra o que pretende mostrar esa aparición majestática del cuerpo de la monarquía, del cuerpo del rey en su en último término. Vemos aquí dónde se encuentra el Alcázar y con respecto a él, dónde se encontrarían esos palacios que acostumbraba el rey Enrique IV y la reina Juana de Portugal a poblar en Segovia. Vemos que hay una distancia muy significativa entre ambos. Esto no quiere decir, insisto, en que en un momento determinado el Alcázar, y así va a ocurrir precisamente durante los primeros momentos de la guerra o del conflicto con el medio hermano del rey, con Alfonso, Alfonso de Castilla, que la reina Juana no se hospede y no se refugie en el Alcázar, incluso aunque no esté presente en la ciudad el rey. Sin embargo, me detengo en esta cuestión porque en otros casos el Alcázar se va a convertir en un elemento subversivo contra el soberano por parte de la reina, ya sea como consorte o como madre. Y en este caso lo podríamos ver a través de la ciudad de Toro, por parte de María de Portugal, madre de Pedro I de Castilla, conocido, apodado, como saben, como el Cruel. En un momento determinado, doña María va a llevar a cabo una resistencia frente a su propio hijo, junto con otras figuras representativas dentro de la corte, y va a abandonar la que es su posada habitual y se va a incorporar al Alcázar, que es ese lugar por antonomasia que representa la autoridad del rey. Cuando el rey conozca esta situación, va a acudir armado, va a entrar en Toro y va a sacar a todas esas personas que suponen ese foco de resistencia, va a matar a muchos de ellos, por supuesto a la reina, a su madre no lo va a hacer, pero como vemos al final de esta noticia, el rey la va a hacer levantar porque se habría desmayado y llevar a su palacio donde la reina solía estar. ¿Cuál es este palacio? El convento de Santo Domingo en esa ciudad de Toro. De esa manera se significa esa vuelta a la normalidad también en términos políticos, en términos ceremoniales o de una espacialidad simbólica conforme a la cual se vuelve a establecer el orden tal como tenía que llevarse a cabo. Y ya conectando con esta última mención, con ese marco simbólico, y para hacer un recorrido muy breve acerca de ese ámbito más ceremonial, más ritualizado dentro del espacio, también habría que señalar que son muchas y muy diversas las etapas en las que podemos ver una ritualización de la vida de la reina, desde las entradas reales y diversos tipos de ceremonias que va a llevar a cabo y en las cuales el espacio, ya sea el municipio y el recorrido que lleva dentro del mismo o ya sea dentro de los muros palatinos, va a desarrollar un recorrido ritual verdaderamente intenso y verdaderamente significativo. Este comenzaría, por supuesto, con las bodas, con una ceremonia que podríamos considerar reunida, un ritual de paso para ambos cónyuges y se pondría punto y final al mismo con este último episodio, perdón, que se me ha ido la presentación, con ese último episodio que constituye el funeral o las exequias de la reina, un ceremonial que pondría el foco de atención en su persona,
de una forma singular y significativa y que se diseminaría también a lo largo de las diferentes ciudades y villas del reino. Aquí estamos viendo una representación de los funerales de Juana I de Navarra que también se podría hacer extensible a cualquiera de las soberanas del arco peninsular. Pero también, más allá de estos momentos que pueden constituir hitos singulares, habría que prestar atención a esas otras variables, por ejemplo, dentro del ámbito diplomático, y que nos llevan a diseccionar también ese espacio de representación. Del mismo modo que lo tenemos para con el rey, siempre va a haber un encuentro, una entrevista con la soberana. Y de esa manera se demuestra también esa geminación de espacios en el ámbito diplomático y esas entrevistas dúplices que se llevan a cabo con el soberano por un lado y con la reina por otro. Aquí estamos viendo un fragmento de unas instrucciones que se habrían dado para los embajadores de Aragón cuando acuden a entrevistarse a la corte de Enrique II de Castilla y a los que se advierte y se señala que si el rey no presta oídos a lo que el rey de Aragón quiere, que se hable con la reina, que ella lo hará cumplir por sus buenas y sabias maneras. Con lo cual estamos viendo también esa mirada a ambos lados de la pareja regia, que no es, insisto, tampoco una cuestión excepcional, sino que es una cuestión completamente cotidiana para la manera de proceder del ámbito diplomático. Aquí estamos viendo otras instrucciones que en este caso habría brindado la reina Leonor de Sicilia, la tercera esposa de Pedro IV de Aragón, para sus embajadores que acudían a entrevistarse a la corte de Carlos V de Francia y de su esposa, a la cual, pues bueno, también se prestaba especial atención, se sabía que se tenía que entrevistar con la reina y darle cuenta de toda una serie de acontecimientos, de vicisitudes en relación a la gestación de una cordialidad entre los estados, entre esas monarquías, que tenía que llevarse a cabo de una forma cotidiana y completamente armónica, no solo por parte del rey o no solo mirando hacia el rey, sino también hacia su esposa. Este es un hecho del cual las mujeres de la familia real son completamente conscientes y conocen y comprenden perfectamente el espacio. Ya cambiando, dirigiendo la mirada hacia esa dominación, podríamos decir, del espacio político, me gustaría señalar también dos últimos ejemplos a propósito. El primero de ellos, este, en relación a la reina Berenguela, Berenguela de Castilla, en el momento en el que tendría que haber tomado las riendas del reino en solitario y en un momento en el que, como vemos en esta crónica de Fernando III, de su hijo, la reina, viendo que la gente a la que había concitado en su palacio era demasiada y mostrando también la agudeza política que tiene la soberana, no es probablemente una cuestión de que no tengan cabida en palacio, sino también de proyectar esa recepción del reino por su parte ante un escenario y un público mayores, lo que va a hacer va a ser salir de palacio y dar una gran publicidad al acontecimiento que va a tener lugar, y es que ella va a tomar posesión del reino en la plaza del mercado de la villa de Valladolid ante todas las personas que podían estar allí ayuntadas, mayores y pequeños, y de esta manera, como digo, insisto, dar una mayor publicidad, una mayor proyección al acontecimiento político que está teniendo lugar. Proyección política que también se conseguiría con otras ceremonias menos conocidas o en ocasiones más escurridizas en el ámbito de la Corona de Castilla, como es el ámbito de la coronación, pero que también tendría esa capacidad de proyectarse, y no solo lo haría el soberano, sino que también lo haría su esposa. Aquí estamos viendo esas ilustraciones, esas iluminaciones, mejor dicho, inacabadas del libro de la coronación de los reyes de Castilla, en el que vemos a la figura de Alfonso XI por un lado, junto con su corte, y a la reina por otro, junto con sus damas, subidos en balcones desde los cuales proyectarse hacia el público, y de esa manera hacer partícipe, generar una comunión entre los diferentes agentes de poder del reino e incluso también entre el ámbito de la ciudadanía
de esos municipios en los que se tiene lugar o en los que transcurre ese elemento ceremonial. En el ámbito de la de esa proyección hacia el futuro, en ese recorrido, esa mirada puesta de buscar escenarios, escenografías sagradas, también sería fundamental, y aquí estamos viendo diferentes representaciones, en este caso de Reinas de Navarra, con ese carácter de benefactoría religiosa. Para las mujeres de la familia real va a ser completamente cotidiano proyectarse hacia lo sagrado, entendiendo como estos monasterios como un lugar de hospedaje, como un lugar de proyección, como un lugar desde el cual mostrar esa espiritualidad del reino y en ocasiones también decidir enterrarse en ellos, porque no siempre tenemos que pensar en que se va a reunir la figura de los dos miembros de la pareja regia en un mismo escenario. Puede prevalecer, y de hecho lo va a hacer en diferentes ocasiones a lo largo del registro que nos brindan los reinos de la península ibérica, casos en los que las reinas deciden enterrarse en lugares distintos a los escogidos por sus esposos. Tendríamos que señalar toda una serie de cuestiones relevantes a propósito de esa dotación, de esa benefactoría monástica, la creación de esos monasterios particulares que ellas sienten como propios y que, como ha señalado Ángela Muñoz, denominan como mi monasterio, señalando una querencia, una cercanía de gran intensidad. No solo con casos como el que estamos viendo aquí, como el de las huelgas reales de Burgos, que se dota y funda a instancias no solo de Alfonso VIII de Castilla, sino también de su esposa, de Leonor Plantagenet, sino también otros casos como este que están viendo, el que fuera Palacio de las Huelgas Reales de Valladolid, que después se convertiría en monasterio creado a instancias de la reina María de Molina, o el caso estudiado magníficamente por Diana Lucía Gómez Chacón, del monasterio dominico de Santa María la Real de Nieva, fundado a instancias de Catalina de Lancaster y continuado en esa proyección y esa benefactoría por parte de su sucesora, de la reina María de Aragón. Ya para concluir, y espero no haberme ido mucho de tiempo, me gustaría insistir y señalar en esa potencia que tiene el espacio como elemento interpretativo de esa armonía que tiene que llevarse a cabo y de esa proyección política que tiene que llevarse a cabo de manera pareada entre el rey y la reina, pero también en ocasiones habría que llamar la atención e insistir en esa capacidad que tiene la reina para desarrollar un programa propio, tanto en el ámbito profano como en el ámbito sagrado y, por último, finalmente, convertirse, si la ocasión lo requiere, en un elemento subversivo, amparándose en esa autoridad y en esa capacidad de proyectarse como un agente de poder de primera índole, con autoridad y con autonomía suficientes como para plantar cara al gobierno de sus esposos, de sus hijos, y en cualquier caso poder proyectarse sobre el reino y conquistar también con el tiempo la memoria de su propia figura dentro o incardinada dentro de esa dinastía, de esa casa real a la que pertenecen y a la que ellas también representan. Muchísimas gracias por su atención. Y disculpen si me he ido de tiempo porque no he controlado muy bien el momento en el que he empezado a hablar. No, para nada, Diana. Espectacular la conferencia, muy interesante, ha sido muy clara, muy, muy interesante todo. Bueno, acá en el chat han dejado algunas preguntas y está anotada primera Emilce, no sé si querés empezar. Bueno, gracias Diana, muy interesante, muy bien, o sea, con una claridad, porque es muy difícil explicar todo lo que tiene que ver con los procesos políticos y sin marearnos con la cantidad de nombres y datos, y tener una claridad para explicar lo que me asombra. Muy bueno, muy bueno. La verdad a mí me encantó la exposición, yo he leído hasta ahora varios trabajos,
tuyos que me encantan y me han surgido preguntas, no solamente al leer de alguno de tus artículos, sino también al escucharte. Y brevemente las enuncio. Por un lado, cuando pensaba, ¿no?, que veías a todas estas reinas actuando en diferentes reinos, pensaba que las condiciones de las mujeres, ¿no?, en cada uno de esos reinos no es igual. No es lo mismo la situación de Castilla que la de Aragón. Entonces, a mí me resultaba la pregunta, por más que sean reinas consortes, si vos ves una similitud en su rol o diferencias porque, por ejemplo, en Castilla podían y eran reconocidas para administrar desde sus desde señoríos hasta reinos en nombre propio en caso de que, bueno, la sucesión cayera en mujeres reinas. Uh-huh. Y si eso podía, ¿no?, mejorar la situación de las reinas consortes en Castilla en comparación a Aragón, que en Aragón son transmisoras. Por otro lado, una de las cuestiones que a mí siempre me interesaron y que me surgían las dudas cuando leía sobre la historia castellana y las conflictividades que ha vivido a lo largo de la Baja Edad Media, son muchas, siempre me preguntaba, ¿no?, por el rol de las mujeres, sobre todo de las reinas, pero también de, si lo has podido ver esto, no es por otra cosa, si han participado mujeres nobles, porque siempre pasa que los que están siempre en el primer lugar son los hombres. Entonces, lo de las reinas te lo iba a preguntar, pero bueno, como lo dijiste en la exposición, pasa. La otra cuestión que me parecía interesante sobre la constitución, ¿no?, de la Casa de la Reina, cuando se constituye, ¿no?, como ese espacio, si has visto que ha afectado la dinámica de la pareja regia. Es decir, uh-huh, si vos podés visualizar un cambio de cómo se venían manejando hasta ese entonces, si, y a partir de esta división, ¿no?, y este distanciamiento espacial de la pareja, ha afectado. Uh-huh. Y si tal vez quizás potenció su rol en su propia figura, en su individualidad, ¿no?, el tener su propio espacio. Y la otra que me surgió, que también yo desconocía completamente, es que tuvieran lugares diferentes de residencia, es decir, que el rey tuviera su localidad favorita, que eso es sabido, como ha sido Segovia, pero no sabía que la reina también. Y si te quería preguntar si ellas elegían, ¿no?, qué ciudades, y si podían darse cambios, ¿no?, en esas elecciones, es decir, siempre conocemos determinadas ciudades que acogían reyes, pero si las reinas han cambiado algo en relación también a cómo han construido poder en esas relaciones vinculantes, pienso, ¿no?, con esas ciudades que son tan importantes también en momentos del gobierno. Uh-huh. Y la otra cuestión, que es por ahí ya más general, a mí me sucedió cuando te escuchaba que era inevitable no pensar en trabajos de otros historiadores que han analizado el poder del rey, sobre todo porque se han centrado en ellos, y de cómo veían esa transformación del poder regio desde el siglo XIII, donde esto que Monsalvo ha llamado centralización, que Nieto Soria también lo ha trabajado. Y lo que yo te quería preguntar, si esas transformaciones que han ocurrido en cuanto al rol del rey, ¿se dan en simultáneo con la reina o fueron posteriores? Uh-huh. Y finalmente, si la cuestión, ¿no?, de esta cercanía o lejanía física de la pareja regia, también en ese sentido me ha pasado que es demostración también de una ruptura en la pareja, de que, como vos bien decías, que no se estarían llevando bien, y si esto también afecta, ¿no?, a la figura del rey como en el gobierno de su casa, porque no puede ni siquiera, porque esto también ha pasado que se lo han hecho pagar a los reyes, que todos sabemos, ¿no?, la importancia de poder llevar el gobierno de su casa, y eso también tiene que ver con la relación con su esposa, que no está en una situación equiparable, sino que está desigual. Entonces, uh-huh, dentro también del poder monárquico y de esa naturaleza, ¿no?, tan particular que tiene. Gracias y muchísimas gracias por la exposición. Nada, muchísimas gracias a ti. Son preguntas súper interesantes todas. Voy a intentar ir tomando notas para que no se me olvidara ninguna. Y voy a intentar contestarte, a ver si con la mayor claridad posible. En cuanto a la primera de ellas, a las diferencias entre los reinos, efectivamente en Castilla pueden gobernar, y así está contemplado en la legislación
bueno, en la legislación Alfonsí, pero esto ya viene además de atrás, sobre todo ya por esa proyección que tiene incluso desde el Reino de Asturias, cómo se entiende la participación de las reinas, y el hecho de tener a Urraca va a generar un precedente para todas las demás, en el cual, pues bueno, se van sumando otros personajes femeninos conforme a los cuales no puede pasar lo mismo que acontece en el siglo XIV en Francia, en el que se puede llevar a cabo esa imposición ad hoc, creada legislativamente ad hoc, que es la ley sálica, en ese paso de la Casa Capeto a la Casa Valois. Esto efectivamente no puede pasar en Castilla por toda esa proyección histórica que ya arrastra. Pero en la praxis, con respecto a lo que ocurre en otros modelos dentro del ámbito ibérico, no hay grandes diferencias, no hay diferencias significativas con respecto a lo que es la regionalidad de la reina consorte y a la capacidad de actuar de la reina consorte. Es necesario contar con ellas y tienen una misma proyección, que me atrevería a pensar, por lo que conozco, que es algo que también pasa en otros reinos, o incluso también pensando en el imperio. También es necesario enrolar en ese discurso de poder político a todos los niveles a las soberanas, a las esposas de los reyes, con independencia de que en un momento determinado puedan acceder al trono o no. Esto incluso nos pasaría en Francia. Pienso en Isabel de Baviera, pero pienso también en otras muchas reinas que tienen una proyección y una injerencia importante y más que notable en los más diversos ámbitos del saber, de la cultura, de la política, de la representación y un larguísimo etcétera. Como digo, habría que distinguir entre la capacidad para ser reina propietaria o reina titular, y esto no quiere decir, no es óbice para que haya que contar con ella siempre. En cualquiera de los casos. Con lo cual hay muchas más similitudes y hay muchos más patrones de coincidencias que de divergencias en ese sentido. E incluso, aunque por ejemplo pienso en Corona de Aragón ahora mismo, no llega a haber una reina titular en la Baja Edad Media, plena Baja Edad Media, pero esto no impide que se asiente la figura de la lugartenencia y que esté claramente vinculada con la reina, con la figura de la esposa del rey, y que adquiera una dimensión de gobierno absolutamente brutal, como ocurre en el caso de María de Castilla, que gobierna en solitario prácticamente durante varias décadas, mientras el magnánimo se dedica a sus campañas en Nápoles, con lo cual hay un potencial en el ámbito regional de primera índole. En cuanto a la participación política de las mujeres nobles, es sin duda otra de las líneas de investigación que se debería imbricar con respecto a la corte. Tiene que ser mucho mayor de la que conocemos a día de hoy. Se están dando pasos en ese tipo de trabajo, sobre todo en el ámbito de reyes católicos, que es donde existe una mayor cantidad de documentación, pero muy probablemente tienen capacidad de conectarse y de imbricarse en la corte a todos los niveles. Me viene a la cabeza, no recuerdo ahora mismo en qué momento es, en el que en Portugal, por ejemplo, en la Baja Edad Media, pasa un momento en el que no tienen reina durante un periodo de tiempo porque el rey no quiere casarse o está buscando una candidata, y las mujeres de la aristocracia que constituyen el séquito de la reina siguen allí. O sea, no tienen a quién servir, pero no quieren marcharse. Con lo cual es muy interesante ese gineceo que Rita Costa Gómez ha señalado en alguna ocasión, de mujeres que están sirviendo a la reina, pero realmente están trabajando por sí mismas. Y eso es lo que vemos precisamente con esa carta que ponía de María de Aragón. O sea, es un comportamiento completamente a su propio servicio y a su merced. La reina es un pretexto, es una excusa, y la casa de la reina es fundamental y es necesaria. Y contar con una reina, incluso aunque esté la descendencia asegurada, es fundamental para dar sentido a ese personal femenino que está por ahí en el ámbito político, con lo cual no hay que perderlo de vista en ningún caso.
En cuanto a la constitución de la Casa de la Reina, si afecta a su, al espacio, es también una de esas líneas que habría que perseguir, y es una línea muy escurridiza porque es necesario hacer todo un trabajo de prosopografía muy grande para ver cómo se mueven y fluctúan los diferentes cortesanos. Entonces, todavía no tenemos a día de hoy una secuencia lo suficientemente elaborada como para trazar un patrón de en qué medida afecta o cómo fluctúa. Sí que es cierto que podemos ver que hay auténticos linajes de burócratas, de servidores que se instalan y que van colocando y que proyectan desde la ciudad a la corte o de la corte a la ciudad sus negocios, sus intereses. O sea, hay una, toda una injerencia a todos los niveles que activa y que genera un engranaje muy complejo en el reino, pero todavía no tenemos una capacidad suficiente como para poder crear, crear patrones e interpretar esos patrones. En cuanto a la elección de las ciudades, sí, se van produciendo cambios. Los reyes también pueden, pueden ir cambiando. Es cierto que hay ciudades, Valladolid, Burgos, Toledo, Segovia, Ávila, Arévalo, que son más frecuentes en los desplazamientos regios en el ámbito de Castilla, y lo mismo nos pasaría si habláramos de Aragón, Barcelona, Valencia, Zaragoza. Se van moviendo no solo por una cuestión personal, sino que también ahí habría que tener en cuenta factores incluso estacionales. El invierno lo pasan en un determinado lugar, el verano, si es demasiado cálido, por ejemplo, los reyes de Aragón prefieren no estar en Barcelona porque, bueno, se enrarece el aire, pues prefieren marcharse a lugares un poco más, más saludables para ellos. Entonces hay diferentes elementos que habría que tener en cuenta. En el caso de las reinas habría que señalar también esa mayor disponibilidad a perdurar o a estar en lugares que pertenecen a su señorío. Arévalo, Toro también, Valladolid, prestan ese servicio a la reina de, aunque tengan que estar moviéndose constantemente, siguiendo a su marido o de acuerdo a los intereses de la corte, pues van a tener especial querencia por determinadas villas dentro de su señorío porque son más fáciles para que las acojan, porque también tienen cortesanos que están enrolados en la oligarquía de esos ámbitos urbanos. Las razones pueden ser diversas. En cuanto a la pregunta del siglo XIII, en, esa, en ese ámbito de cara a ese llamado, ese denominado Estado moderno que, bueno, que se conoce en la historiografía a escala europea, que Monsalvo, que Nieto Soria han señalado también, el siglo XIII va a suponer un factor de cambio. Con respecto, por ejemplo, a la figura de la reina, desde mi punto de vista al menos se aprecia un mayor protagonismo de la reina en tanto que consorte en detrimento o resulta quizá un poco más escurridizo con respecto a otras figuras de poder femenino como habían sido hasta el momento las hermanas de los reyes que también recibían el título de reinas. Reinas en cuanto que pertenecientes al mismo linaje regio. Y a partir del siglo XIII esto se pierde, esto ya se va a dejar de ver. Pero por lo demás, también aquí es un, puede ser un poco equívoco porque vamos teniendo más documentación, pero también vamos viendo cómo se va organizando todo mucho más. Aún así, parece que la transformación, porque esta también sería una pregunta a hacerse, ¿no? Hay un factor progresivo o un factor regresivo, ¿no? Con respecto a esa autoridad o ese poder que pueden tener las reinas. Desde mi punto de vista, no es posible verlo o en cualquier caso no es una regresión muy nítida con respecto a lo que ocurre en la Baja Edad Media con lo que venía ocurriendo en la Plena Edad Media o quizá en la Alta, en las que diferentes figuras tenían esa autoridad. Y en cuanto a la cercanía, lejanía de la pareja regia, lo que me resulta interesante de esa noticia que traía es que se instrumentaliza esa, esa lejanía. Puede que haya otros matrimonios que
en fin, ese caso de María de Castilla con el magnánimo, que tampoco era un matrimonio especialmente bien avenido. De hecho, el magnánimo se habría querido divorciar de María para poder casarse con su amante napolitana. No se hace esa instrumentalización, porque el matrimonio en términos políticos funciona y terriblemente bien, porque María hace absolutamente todo y más de lo que tiene que hacer. Y en este caso, lo que se quiere, o lo que quiere Palencia, es allanar el camino a los Reyes Católicos. Él escribe ya a posteriori de lo que pasa, con lo cual nos pasa como con Pedro López de Ayala. Se da una mirada muy ventajista de ese partido, ¿no?, que se está llevando a cabo. Sí, pero viste que Alonso de Palencia es mucho más, no contrario, pero sí no es tan benevolente en la mirada con Isabel como lo es, por ejemplo, Hernando del Pulgar. O sea, sí, por supuesto. Recuerdo así pasajes de las crónicas donde Isabel es la maestra de la oratoria discursiva y con Alonso de Palencia dice, como cualquier mujer se echa a llorar y a rogar el perdón del marido. Entonces, totalmente. Ahí para mí está la construcción, ¿no?, de esa pareja regia y qué pasa cuando la titular es una mujer reina. Porque esas son construcciones, ¿no?, que hacen los cronistas de la buena y la mala reina, o sea, cuándo hace bien y cuándo hace mal, viste que es una figura muy delicada, porque tomarse ciertas atribuciones te puede costar caro, y en otros no. Sí. No, es que en el caso de Alonso de Palencia, él lo que quiere es que gobierne Fernando. Igual, o sea, no tiene ningún tipo de reparo. Es un autor que desprende una misoginia como muy pocos cronistas. O sea, eso no pasaría con Fernán Sánchez de Valladolid y María de Molina. Pasa en este momento porque él prefiere que el que gobierne sea el rey de Aragón en Castilla. No tiene ningún tipo de problema y es un encumbramiento con Fernando que no va a estar nunca con Isabel. No tiene ningún tipo de problema. Para él Isabel tiene que ser el pretexto para que Fernando gobierne. Nada más. Es efectivamente muy, muy curioso porque depende también mucho no solo de a quién sirves, sino también el cronista de lo que él aporta de sí, ¿no? Y en el caso de Alonso de Palencia es visceralmente fernandino, no tiene ningún tipo de problema en reconocerlo. Y ahí están sus intereses, los cronistas cada uno también tiene sus vinculaciones y sus intereses a la hora de hacer totalmente. Gracias, Diana. A ti. Bien, bueno, aquí en el chat hay varias preguntas más y también saludos. Voy a leer un poco los saludos. Laura Carbo dice, gracias Rosario por haber abierto la conferencia al público interesado. Felicitaciones Diana Pelaz, una presentación exquisita como siempre. Jacqueline Basalo, excelente, aporta. Adriana Milano también, muy buena y clara exposición. Mariana de la Bianca, muchas gracias Laura Carbo y Jacqueline Basalo por participar. Bueno, y Adriana Milano, que forma parte de nuestra cátedra, también dejó una pregunta. Pregunta lo siguiente, ¿dan las fuentes detalles acerca de los itinerarios y circunstancias que permitan aportar sobre prácticas de la vida cotidiana de las reinas en esos grandes desplazamientos, como por ejemplo números de acompañantes, situaciones frente a embarazos, hijos, cumplimientos de protocolo, etcétera? De ser así, ¿qué fuentes y de qué espacios te han resultado de mayor riqueza al respecto? Muchas gracias. Vale, sí, por ejemplo, volviendo a las crónicas, siempre tenemos ahí como una mirada de conjunto, a partir de la cual podemos ir rastreando en documentación de archivo. Por ejemplo, respecto al caso de la pregunta, embarazos, hijos, para cumplimiento de protocolos, en el caso de Castilla es completamente escurridizo porque no hay documentación cancilleresca, pero sí podríamos tener, por ejemplo, la otra cara de la moneda en Aragón y ahí poder compaginar, ¿no?, tanto las instrucciones que se dan, los memoriales que se dan a los embajadores y cómo se llevan a cabo esos protocolos, como las cartas, las propias misivas que se intercambian entre los reinos. Y entonces, pues bueno, reconstruir un poquito ese silencio muchas veces o esa falta de fuentes que acusamos tanto en Castilla. Frente a embarazos, hay algún documento también, dependería también de en qué momento estemos hablando, ¿no?, pero también puede haber algún documento
tanto en actas municipales, pienso por ejemplo en el Reino de Murcia, en archivos municipales como Burgos, como Toledo, que ahí podemos encontrar algún tipo de alusión al respecto y de cómo lo vive la ciudad, las albricias, los festejos que se llevan a cabo, y también algunas cartas. En algunas colecciones diplomáticas sí nos podemos encontrar también con cartas relacionadas con con esos periodos de embarazo, de gravidez de las soberanas. Así que tenemos que, quizá podríamos, por simplificar, partir de la base de lo que nos ofrecen las crónicas y ver un poquito lo que nos pueden ofrecer, y a partir de ahí ir a los archivos, sobre todo pienso en el ámbito de Castilla, que ir al archivo pues quizá no es tan fácil, ir a diferentes tipos de archivo, desde archivos generales como puedan ser Simancas, para los momentos finales de la Baja Edad Media, como archivos monásticos, archivos relacionados con la nobleza, como el archivo de la nobleza de Toledo, o archivos de tipo municipal. Esos quizás serían archivos catedralicios, también pueden tener documentación interesante, pero también muy sesgada en ocasiones. Pero habría que reconstruir un poco todo eso, y a propósito de los lugares que tengan o más documentación o más relación con las soberanas, sí pueda que se haya conservado algo, que no siempre ocurre así. Bien. Bueno, aquí Mariana de la Bianca, que es nuestra jefa de cátedra, agregó, bueno, excelente Diana, tu exposición, gracias nuevamente, y dejó una pregunta que dice así: la idea de regionalidad supone un análisis del poder que circula por fuera de las instituciones. ¿En qué tipo de fuentes podés encontrar este registro, además de las crónicas, por ejemplo, de Alonso de Palencia, que trabajaste? Y otra pregunta que agrega es si administra la reina recursos de la casa. Totalmente. Haciendo quizá conexión con esto último que comentaba, las fuentes son terriblemente diversas. Hay que ser, en el caso de Castilla, hay que ser muy generoso con el tiempo y bucear mucho en las fuentes de aquí, de allá, e intentar reconstruir. Siempre va a ser muy, muy fragmentario, pero de alguna manera esa documentación de archivo compaginada con la cronística, también documentación literaria, que se haya manuscritos que se hayan podido promover, o la obra de autores que sepamos que tienen conexión con esas reinas, pues también nos pueden dar pistas. Pienso, por ejemplo, en cancioneros como el de Baena, el rimado de Palacio de Ayala, en fin, también hay otra serie de noticias que nos pueden hablar de esa situación. A la hora de encuadrar la regionalidad como aparataje de estudio, podríamos decir, de ese poder no institucional precisamente, sino que guarda relación con la figura de la reina y que es un poder más informal, una cuestión que guarda relación más con la autoridad, siempre es bastante clarificador, creo yo, con independencia de cuánto se llegó a aplicar o no, todo el aparataje, todo el andamiaje teórico del reinado de Alfonso X. Porque siempre hay muchísimas referencias que, o bien directa o bien indirectamente, hablan de la figura del rey y de su esposa, o de esos dos nodos que construyen la pareja regia. Pienso en las partidas, pienso en el espéculo, pero pienso también en otros menos conocidos, quizá como pueda ser el setenario y esa distribución de los planetas, en los que también vemos el sol y la luna y se encuentra un paralelismo muy claro entre rey y reina, por ejemplo. Quizá esa sería, para dar una idea también teórica, creo que puede ser siempre, siempre interesante. Y si administra la reina recursos de la casa, sí, sin ningún género de duda. Esto es mucho más fácil de conocer en el caso de Aragón, donde ya sea por los libros de cuentas de que se disponen, o ya sea también por los registros de la Cancillería y cómo se ve esa injerencia, se puede ver a la perfección esa administración de recursos económicos y también en un momento determinado, claro, de recursos humanos, de cómo se desplaza o se mueve a la gente y cómo va rotando o no. Hay gente que acompaña a la reina en
durante 10, 20 años de su reinado. O sea que ahí dependería mucho y fluctuaría mucho, pero sí, efectivamente, administran, con independencia de cuánto podemos llegar a saber de esa administración. Bien. Por último, Alen Saavedra, disculpen si le estoy leyendo mal nombre y apellido, pregunta, ¿a qué se debe el recorte temporal 1252-1504 sería? Sí. De tu presentación, ¿no? Sí, pues se debe precisamente, el 1252 es el arranque del reinado de Alfonso X y precisamente por ese andamiaje teórico, siempre es como ese momento de arranque que en nuestro proyecto en Monarcas hemos considerado poner como fecha inicial y por otro lado ese 1504 pues respondería a esa finalización del reinado isabelino de Isabel I. En esta exposición, por querer hacer un recorrido más amplio, he querido señalar los dos extremos, las dos fechas extremas que manejamos en nuestro proyecto, aunque pues bueno, pues habría que ajustarse. Aquí pues he intentado que estuvieran representadas todas las figuras, siempre se orienta más hacia unas u otras, pero bueno, sería para abarcarlo todo, no solo en el trabajo que yo desarrollo, que igual guardaría más relación con Juan II por mi tesis y de un tiempo a esta parte más con Juana Manuel de Villena, y esto me llevaría a las últimas décadas del siglo XIV, pero es más que nada por ese trabajo de conjunto que llevamos a cabo. Bien, gracias Diana. Aquí Mariana Piermarini agrega, muy interesante exposición Diana y muchas gracias a las organizadoras de este encuentro. Bueno, y siguen los saludos, los agradecimientos. La verdad, un gusto, un placer. No sé si alguien más quiere preguntar algo o quiere hacer algún comentario. Bueno, yo solamente estoy quedando acá en el Meet, quiero poner a todos en advertencia de que la computadora me señala de que me baja la frecuencia de internet, así que estoy un poco asustada, pero bueno, agradecerte muchísimo Diana por esta exposición que ha sido no solamente muy clara, sino bellísima, y bueno, que abre un montón de puntas para pensar, para trabajar, ¿no? Para seguir, bueno, no solamente organizando este tipo de encuentros que siempre son tan fructíferos, sino, bueno, también seguir cada una de nosotras haciendo su camino en el trabajo que venimos haciendo de alguna manera, en relación con las mujeres en las diferentes dimensiones, ¿no? No solamente en el poder, sino en todos los lugares donde las podemos encontrar en este periodo que trabajamos. Así que nuevamente muchísimas gracias y ojalá podamos tener algún encuentro presencial alguna vez. Ojalá. En nuestra facultad, o si te pudiéramos ir a visitar, sería muchísimo mejor. También, también sería hermoso. También, por supuesto. Me inclino por la segunda. Estaría buenísimo. Pues ojalá. Bueno, mientras tanto, podemos seguir pensando en encontrarnos por estos medios. No quiero, digamos, prolongar más porque entiendo que vos también tenés mil actividades y mil cosas, pero bueno, no faltará ocasión para que nos volvamos a encontrar. Muchísimas gracias. Voy a cortar la grabación. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más o algún comentario. Mientras voy deteniendo la grabación. Bueno, siguen agregando en el chat. Gracias a ti, Diana, muy interesante escucharte. Dice Laura, gracias, dice María Noelia, todo muy claro e interesante. Gracias también por trascender más allá de Rosario. Superó nuestras expectativas, quiero decir, y les agradecemos a todos los presentes también, ¿no? Por participar. Muy bueno.
Bueno, entonces nos despedimos. Nos despedimos no entonces. Un placer. Así que nos vamos despidiendo y vamos. Nos vamos despidiendo, damos por finalizado el encuentro. Gracias a todos y a todas. No sé por qué no puedo detener la grabación. Quizás se detiene. Tengo la máquina cuando... Ah, bueno. Nada. Bueno, en todo caso, nos cortamos la comunicación. Bueno. Bueno, un gusto, Diana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotras. Gracias por tu tiempo. A vosotras. A vosotras, gracias. Encantada. Hasta luego. Chao, chao. Ay, no, no sé.